Hola, hola, hola amigos, este video es para decirte cosas que debes saber antes de viajar a Guatemala. ¿Hay que tomar alguna medida de seguridad antes de ir a Guatemala? Bueno, les voy a contar sobre mi experiencia. En realidad podemos decir que no debemos preocuparnos si queremos viajar a Guatemala. Muchas veces podemos preocuparnos de qué tan seguro podrá ser o correr algún peligro, o si ya deberíamos andar o no en algunas zonas. Bueno, como en todos los países, siempre hay lugares peligrosos y otros que no. Y enfocándonos en Guatemala, podemos decir que los lugares turísticos en realidad son lugares muy seguros en los que podemos transitar. Obviamente debemos usar el sentido común para no exponernos más de la cuenta en algún lugar. Cuando fuimos a Guatemala, decidimos alquilar un vehículo en un rent-a-car. Y en realidad fue una de las mejores decisiones, ya que pudimos desplazarnos por diferentes lugares a los que queríamos viajar, conocer, pasear. Y tuvimos la experiencia de andar por muchísimos lugares y no tuvimos ningún inconveniente por las calles en las que transitamos. En un momento sí nos detuvieron unos policías como para un chequeo en general, revisar documentos, qué era lo que uno andaba. Pero en realidad no fue como nada fuera de lo común. Los policías fueron realmente muy amables con nosotros, se ofrecieron incluso a ayudarnos en caso que tuviéramos alguna duda, algún problema. Entonces, de verdad, hasta en ese caso, que podía ser como una experiencia de susto, en realidad no, los policías fueron súper amables con nosotros en todo momento y pues nos brindaron toda su ayuda. Puedo decir que la seguridad para los turistas no es un impedimento si quieres ir, así que si lo estabas dudando un poco, adelante. Hablemos ahora de la gastronomía de este país. Si tenías alguna duda en general de no viajar porque te da miedo la gastronomía que tengan, pues olvídese de eso, porque cuentan con las gastronomías más deliciosas del mundo. Es increíble los platillos que podemos encontrar allí, de verdad. Emociona demasiado porque se come demasiado bien. Tienen los chuchitos, los chucos, las hilachas, las enchiladas, los rellenitos, el atol y un montón de platos más que se me están quedando por fuera, pero que en realidad son pero exquisitos para chuparse los dedos. Así que de verdad, si quieren disfrutar de una gastronomía variada y deliciosa, Guatemala es el lugar. Lago Atitlán. ¡Qué belleza de lago, señores! Es impresionante. Uno cree que ha visto cosas lindas en la vida hasta que llega y se encuentra con el lago Atitlán. ¡Qué maravilla de lugar! De verdad que si van a Guatemala, este es un lugar que no pueden pasar por alto en absoluto, porque se estarían perdiendo una belleza y algo sumamente extraordinario. Tengo que comentarles que no tomamos en cuenta lo lindo que era este lago y que no se puede conocer en unas cuantas horas. Nosotros fuimos en una tarde y una noche, así que no pudimos conocerlo todo. Les recomiendo que se tomen el tiempo para ir a este lugar, pues está rodeado de muchos pueblitos. ¿Cómo me conecto a internet y cómo puedo hacer llamadas locales? Bueno, a muchísimos nos preocupa lo que es la conexión a internet, sobre todo si andamos en otro país. Necesitamos mucho acceso a internet para poder buscar distintos lugares, para usar Google Maps, Waze, para buscar recomendaciones de lugares donde podemos ir a comer, lugares que visitar. No te preocupes, porque ahí mismo en el aeropuerto podemos encontrar una tienda donde venden tarjetas SIM, donde podemos comprarlas para poder tener acceso a internet. Igualmente, si tenemos planes telefónicos con Claro y con Movistar, entonces ni siquiera tenemos de qué preocuparnos porque vamos a tener acceso allí. El país tiene antenas de estas dos compañías, entonces nada más tenemos que conectarnos y listo, no va a haber más problemas. Cambiar dinero en Guatemala a la moneda local. Bueno, primero que todo, ley del viajero, nunca cambies dinero en el aeropuerto. Y esto aplica para cualquier país al que vayamos, porque normalmente los lugares de cambio en los aeropuertos tienen una comisión demasiado alta, así que como decimos en Costa Rica, nos pueden dar por la jupa por las comisiones altísimas que vamos a pagar por cambiar dinero a la moneda local. Así que les recomiendo que, si es posible y así puedan hacerlo, esperarse para llegar a alguna casa de cambio donde podamos hacer
el cambio de la moneda que llevemos a la moneda local y de esta forma no pagar tanta comisión. En Guatemala podemos encontrar bastantes lugares en los que podemos cambiar este dinero y también están los bancos locales que nos permiten hacer este tipo de transacciones. Eso sí, por favor, tomar en cuenta porque me pasó. Y es que sí, los billetes, los dólares en este caso, vienen con una pequeña manchita o una pequeña ruptura o algo mal, entonces no se los van a cambiar. Tuve muchos problemas porque necesitaba cambiar varios dólares a quetzales, que el quetzal es la moneda local de Guatemala. Y pues en los bancos tuve bastantes problemas por eso, porque una mínima manchita ya era impedimento. Así que si es posible, mejor ir a casas de cambio, háganlo así. Y también, si pueden pagar en tarjeta, genial, porque entonces el cambio va a ser a una tasa exacta sin comisiones. Sin embargo, en Guatemala, la mayoría de los lugares a los que fuimos no aceptaban tarjeta o no aceptaban dólares. Entonces sí es bueno que tomen en cuenta esto y que puedan cambiar algunos de los dólares a quetzales para que lo tengan en cuenta. Un dólar es aproximadamente 7 quetzales de acuerdo a la tasa de cambio en ese momento. ¿Es o no es Guatemala un destino caro? Bueno, esto va mucho de la mano de la perspectiva de cada persona. Sin embargo, puedo decir que desde mi opinión personal, Guatemala no es un destino caro. En realidad es bastante accesible. Por ejemplo, con el asunto de los hoteles, logramos hospedarnos en hoteles súper cómodos, lindísimos y con precios sumamente baratos, desde los $40 hasta los $60, y eran realmente bonitos. Puedo decir que es realmente cómodo los precios porque, por ejemplo, Costa Rica tiende a ser un país muy caro. Entonces, en uno de los hoteles que nos hospedamos allá, que pagamos $40, $60, acá estaría mínimo $100, porque sí son bastante caros. Entonces, puedo decir que no debemos preocuparnos tanto pues, de que sea un destino caro, que vamos a ocupar mucho dinero para viajar, porque en realidad no, los precios son súper accesibles y podemos encontrar excelentes opciones. Guatemala es un destino único que supera cualquier expectativa. ¿Por qué digo esto? Bueno, es un país con demasiada variedad, belleza natural, hablando culturalmente también, históricamente. Podemos encontrar demasiados lugares que visitar. Por ejemplo, está lo que es la naturaleza, por ejemplo, el lago Atitlán, también está Semuc-Champey, también está Laguna Brava. Si nos gusta la historia, la arquitectura, podemos ir a Antigua, también poder conocer culturas como Livingston. Son lugares que definitivamente tenemos que conocer si vamos por allá. Tikal también es otra arquitectura, pero hermosísima, un lugar precioso que debemos ir. En lo personal, pues necesito más días para ir a conocer porque me quedaron cortos los días que fui. Así que mi plan es en algún momento poder volver y recorrer todos los lugares que me quedaron por fuera y también todos esos lugares que ustedes me han ido recomendando a lo largo de los videos. Estoy tomando nota, pues quiero conocerlos, quiero visitarlos. Definitivamente sé que va a valer demasiado la pena, pues a los que fui quedé completamente enamorada. Y si les gustó este video, les invito a que se suscriban porque vienen nuevas rutas, nuevos lugares acá en Costa Rica. Quiero poderles mostrar un poquitito más de mi tierra para que también conozcan de este país. Y próximamente, en diciembre, si Dios lo permite y todo sale bien, estaré viajando a otro país para documentar nuevas historias, nuevos lugares. Así que todos cordialmente invitados desde ya para que me acompañen en todos estos recorridos. Si les gusta la cultura, si les gusta la historia, si les gusta pasear, si les gusta conocer lugares nuevos, tener ideas de dónde viajar, pues entonces acá les voy a estar mostrando todos los recorridos que voy a estar haciendo en este canal. Así que por favor, suscríbanse, denle like también. Si les gustó este video, compártanlo. Y pues quedan cordialmente invitados todos. Y pues no quiero despedirme sin antes agradecerles de todo corazón, de verdad, por todo el apoyo que me han dado este tiempo. Ya somos 1,000, así que de verdad se los agradezco muchísimo porque he sentido su cariño desde el primer día. Nos saludan personas desde Japón, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Ecuador,
Y por supuesto, Guatemala, no quiero pasar por alto agradecer a los chapines que me recibieron demasiado bien en su país. Me sentí como en casa desde el primer momento hasta el día en que me fui. Fue realmente grande el agradecimiento que tengo porque el recibimiento que me dieron, la atención, el trato fue todo maravilloso. Así que chapines, de verdad, muchas gracias por recibirme en su país, por hacerme sentir bienvenida, quedé realmente enamorada. Y de verdad, la meta es volver y conocer esos lugares que me faltaron por recorrer. Y de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo y nos estamos viendo en un próximo video.